Hola, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. No traigo mi reloj, pero ahorita voy a subir por él porque la mañana. No, digo, salí corriendo. Es una forma. Literalmente salí corriendo, mis amores. O sea, ¡ay, Nico! Ya le di un trancazo en la cabeza y sus dientes sonaron. Pero estoy enojado con ellos, mis amores, porque son bien locos. Siempre que llegamos. ¡No! Estoy enojada contigo, Bella. No sé quién de los dos, de seguro fue Mickey o Bella. Me rompieron uno de mis de esas cositas que se ponen en la pared. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no te enojes, Maciel. Y algunas cosas que uno menciona en el canal, mis amores, o sea, en los videos, son literal, porque cuando yo digo estoy enojada, o sea, no es que les vaya a pegar, yo no les pego a mis perros. Sí, a veces sí los regaño porque los tengo que regañar. Igual, si ellos son parte de mi familia, pues al igual los voy a tratar como parte de mi familia. A mis hijos los regaño y pues claro que si mis perros hacen algo que no tienen que hacer, los voy a regañar. Los tengo que regañar porque si no, no se educan. Es igual que un hijo. Pero bueno, rompieron una de esas cosas, la florecita. Déjense las muestro para que me entiendan. Es que cuando nosotros llegamos de la calle, ellos se alocan. Y yo entiendo que se ponen felices de vernos, pero mire, se desprendió esta hojita. O sea, cuando ellos corrieron, pegaron y se desprendió de la pared y se rompió. Entonces me toca pegarla porque sí puedo pegarla. Mi esposo, como ya lo vieron, se quedó dormido. No es algo. Ay, sorry, Mickey. Belita, siempre llego y lo saco, pero hoy no. No hice eso porque los regañé. Miren, ya dejé mis flores allá afuera. Ese es otro tema. Salimos de trabajar muy temprano. Dani y yo. Le voy a preguntar si le puedo decir Dani. Yo le he dicho Dani y no me ha dicho nada, pero eso no quiere decir que no le moleste, pero no me ha dicho que no le gusta que le diga Dani. Se llama Daniela, ya les había comentado. Y fíjense que salimos bien temprano de trabajar. Llegamos a las 9 con la doctora porque hoy no la recogí tan temprano como casi todos los lunes recogía a doña Ana. A ella la recogí a las 5 en vez de las 4:15. Y salimos a las 10:40. A las 10:40 y llegué aquí como a las 11:30 de la mañana, mis amores. Estoy bien feliz porque tengo chance. Me voy a apurar. Ahorita no me importa limpiar. Lo que me importa es aspirar los pisos y trapearlos. Eso es lo máximo, o sea, lo que más me interesa ahorita hacer. Porque puedo, o sea, ya cuando los niños están aquí, mis amores. No sé, como que me siento rara tener a los niños aquí yo estar limpiando. Entonces, hoy me voy a dedicar. El fin de semana estuve limpiando. Les iba a platicar ayer algo muy triste. De hecho, se los iba a platicar desde la semana, entre semanas a lo que yo me refiero. Pero no se los platiqué porque quería calmarme un poco. No quería que me ganara la emoción. La emoción en el sentido de los sentimientos y estar llorando, porque pues a veces cuando uno está grabando y está llorando, pues es difícil hablar cuando uno está llorando y está así. Pero quería comentarles que pues ahorita sí ando un poco triste. Yo de verdad, yo no creo que mis papás miren todos mis videos. Cuando yo suba le voy a decir a mi hermana que por favor no deje que mis papás lo miren. Ellos no los van a mirar a menos que mi hermana se los ponga. Y por eso les digo, el día que yo suba este video, pues le voy a decir a mi hermana que no permita que mis papás lo miren, porque si es que me llega a ganar el sentimiento y me pongo a llorar, pues no quiero que mis padres, mi papá más que nada, mire este video. ¿Me entienden? Estuve esperando a que pasaran unos días. La verdad, mis amores, que como yo les dije en mis en vivos, muchas veces no subo videos, no siempre es por falta de tiempo o porque no tenga ganas, simplemente que muchas veces siento que solo a mí me pertenece. Ciertas cosas siento que a veces prefiero quedármelas aquí en casa y no expresarlas públicamente, pero ahorita sí quiero comentarles esto, mis amores, porque pues quizás ustedes me vayan a notar un poquito triste por cierto tiempo. No sé, ¿verdad? Uno no dice, me voy a poner triste por 2, 3 días.
Y sí, la verdad que ando triste, desde ayer me enteré que mi papá me habla todos los días, mis amores, todos los días a las 11 de la mañana. Los lunes, los domingos me habla ya después del servicio de la iglesia, porque él ya sabe que cuando él me habla a las 11 yo estoy en la iglesia. Pero el sábado él ya me, yo no me habló y ayer no me habló ni siquiera después del servicio. Y se me hizo bien raro, se me ocurrió llamarles para no hacérselas tan larga. Mi mamá me dijo, le dije, ¿cómo está mi papá? Le digo, y eso porque me estuve mandándole mensajes a mi hermana por WhatsApp y me dijo que mi papá había estado mal, pero que gracias a Dios ya se encontraba bien. Eso me dejó pensando y yo le hablé a mi papá, a mi mamá. Me contestó mi mamá el teléfono y pues me dijo así, dice, ay, pues ya te lo voy a decir, te voy a decir la verdad. Tu papá dice, tuvo un, ¿cómo se dice, mis amores? Una amenaza de un paro cardíaco. Estuvo a punto de tener un paro cardíaco. Gracias a Dios, dice, lo asistieron a tiempo y no pasó a eso, ¿verdad? No tuvo el paro cardíaco, pero tuvo amenaza de paro cardíaco. Y no les había comentado, pero la semana pasada, mis amores, la semana pasada, el fin de semana pasado, falleció mi hermana. Y yo le digo, ustedes saben que es mi media hermana. Hermanas, por parte de papá y mamá, solo tengo la que vino aquí a mi casa. Medios hermanos, no sé si hay mucha gente nueva, yo lo entiendo. Falleció yo le digo hermana. Falleció mi hermana, mis amores, es la más chica. Y falleció bien joven, falleció de la misma edad que mi otra hermana hace 2 años. Mi otra hermana falleció de 47 años hace 2 años. Yo sé que muchos de ustedes la recuerdan porque yo grabé eso. Y después de 2 años, en el mismo mes, fallece mi hermana, que ella es la más chica de esa familia y de la misma edad que mi otra hermana. Falleció en el hospital y mi papá pues estuvo allá con ella en su velorio, en el entierro. Mi papá ya no aguantó al entierro, mis amores, se puso bien mal. Ay, no, no escucho a Sofi. Sofi, oh. Yo pensé que quería salir a hacer del baño. Mi papá no aguantó, mis amores, se nos puso bien mal. Y entonces mi papá es un señor de la tercera edad, mis amores. Él no aguantó. Entonces, como mi hermano no podía agarrar boleto porque pues no va a conseguir boleto de un día a otro, atrasaron el entierro. Y por esa razón es que mi papá ya no pudo quedarse ahí al entierro. Se sentía súper mal, se puso pálido. Se lo tuvieron que llevar a donde nosotros vivimos, de la Ciudad de México a donde nosotros vivimos. Estuvo bien malo mi papá. Fue de la impresión o no sé, la tristeza, todas las emociones juntas. Ya en otro video les explicaré qué ha pasado. Muchas cosas que ustedes no saben de mí. Pero en resumen, mis amores, esto que le pasó a mi papá ayer fue antier. Que se puso bien grave, que tuvo una amenaza no sé si infarto y paro cardíaco sea lo mismo. Infartos creo que ya cuando fallecen, yo les pido que me disculpen la ignorancia de no saber la diferencia entre uno y otro, pero de que tuvo amenaza de un paro cardíaco, la tuvo. Y mi papá dice, mi mamá me platicó todo, yo no les voy a contar todo porque si no va a ser un video bien largo, quizá después les hago un story time. Mi papá estuvo llorando después de que mi hermana, la que se dio cuenta que estuvo a punto del paro cardíaco, gritó muchísimo porque el más chico de la familia, hay tres Andreses en la familia, fue a mirar a mi papá y mientras estaban platicando, mis amores, no sé exactamente cómo estuvo, pero mi hermana estuvo gritando horrible mientras mi mamá, mi hermano, mis hermanos estaban en la cocina. Mi mamá, mi hermana estaba cerca de mi papá y empezó a gritar horrible, ayuda a mi papá, y llorando. Todos se espantaron, corrieron hacia él, le hablaron a la ambulancia.
a los de la ambulancia, no se los llevaron al hospital ni nada, porque mientras llegaban los de la ambulancia, a mi mamá se le ocurrió ponerle, a mi hermana, a alguien se le ocurrió ponerle alcohol. Y mi papá estaba súper pálido, mis amores, después de todo ese rollo que llegaron los de la ambulancia y que le dijeron que tuvo una amenaza de un paro cardíaco, ya todo lo estabilizaron y todo. Mi papá, dice mi mamá, que estuvo llorando como una hora, eso nunca lo había visto mi mamá, y dice, a lo mejor que como tu papá siempre se aguanta a llorar, en el funeral no lloró, ni cuando se falleció su otra hija, como que él se quiere hacer el fuerte y no sacar sus emociones. Yo creo que todo eso se le ha juntado, y eso hace mal, porque cuando dicen que cuando una persona no llora, eso le hace muy mal a la larga. Entonces, para no hacérselas tan larga, mis amores, pues estuve hablando con mi mamá y también con mi papá. El caso es que cuando me pasó a mi papá, pues él estuvo llorando mucho y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Me aguanto, soy fuerte. Y no lloré, mis amores, porque si no mi papá se pone a llorar más y vamos a ser dos personas llorando. Pero sí estoy triste, mis amores, porque hablando con mi papá, pues él me dijo que se sentía muy triste de que ya dos de sus hijas fallecieron. Y les digo, ahorita no puedo entrar mucho en detalle porque sería un video bien largo y sería solamente de este tema. Entre muchas cosas, me dijo mi papá que también lloraba por mí, que estaba muy triste, que últimamente se sentía muy triste. Y pues esta es la parte que a mí más me duele, porque aunque quiera hacerme la fuerte, mis amores, pues no voy a poder entrar en detalles, pero mi papá me dijo que lloraba por mí, porque mi hermana fue a decirle cosas, muchas cosas allá a mi papá ahora que ella se fue, y mi papá está triste. Me dijo, hija, yo me siento muy triste por todas estas cosas que te voy a mencionar. Y pues ya, yo iba en camino a un restaurante ayer no grabé nada, ni antier sí, ayer no grabé absolutamente nada, mis amores. Y cuando iba al restaurante a cenar con mis hijos y mi esposo, pues es cuando iba hablando con mi papá en el camino. Todavía en el restaurante estuve un poquito hablando con él. Ya lo dejé tranquilo, pero sí estoy triste porque pues usted, siempre se los he mencionado en mis videos. Yo siempre quiero que Dios, le he pedido tanto a Dios todos estos años que me dé la oportunidad de volver a ver a mi papá con vida y a mi mamá, claro. Siempre menciono primero a mi papá, pues porque mi papá es, ya les he comentado en otros videos, es 18 años mayor que mi mamá. Entonces, pues mi papá ya es un señor de la tercera edad, mis amores, ya está grande mi papá, no voy a decir viejito porque no me gusta decirle así, pero ya es un señor grande. Y pues yo le estaba diciendo a mi esposo ayer, le digo, mira, estoy bien triste porque yo no quiero que mi papá se me vaya a empezar a enfermar. Siempre ha sido un hombre bien fuerte y no quiero que se me vaya a empezar a enfermar de tanta tristeza en su corazón. Ya se le perdió muchas hermanas, y digo muchas porque fueron tres de un jalón, perdió a tres hermanas cuando pasó lo del COVID, mis hermanas las perdió en un mismo mes, perdió a sus hermanos, perdió a sus dos hijas, y tanta tristeza acumulada, pues yo creo que eso es lo que le ha causado últimamente mucha tristeza a mi papá en su corazón. Y pues ya estuve hablando con mi papá, tratándolo de animar, le dije, papi, acuérdate, papi, que yo te necesito fuerte, necesito que te cuides mucho, porque ya el año que viene, primeramente Dios, que me den mis papeles, pues ya voy a ir para allá y voy a verte. Entonces necesito que te mantengas fuerte para cuando nos miremos otra vez de nuevo, Dios nos permita vernos. Obviamente, mis amores, cuando uno está arreglando papeles, a uno no le dan fecha, a uno no le dicen qué mes, qué año. Llevo muchos años esperando mis papeles. Y pues obvio que yo nada más le digo eso a mi papi para motivarlo, para levantarle en ánimo, pero eso nunca tiene fecha, mis amores. Y pues sí, sí me siento muy triste.
Discúlpenme que no puedo enfocarme en la cámara. No quiero enfocarme en la cámara. Sí me da pena grabarme así. Pero algo que yo les dije en el en vivo es que quizás en estos años he cometido errores. A veces no he compartido muchas cosas con ustedes. Y quizás por eso muchas veces piensan que soy una mujer demasiado fuerte, porque solamente me enfoco en compartir con ustedes todas las cosas positivas de mi vida. Pero yo creo que aunque no he grabado muchas cosas, me las he callado, creo que ciertas cosas sí he compartido con ustedes. Y pues yo les pido que nos mantengan en sus oraciones, que mantengan a mi papá en sus oraciones, mis amores, porque pues yo no quiero que mi viejito hermoso se me vaya a enfermar de tristeza. Y les voy a agradecer si nos mantienen en sus oraciones. Y pues ahorita, mis amores, cambiando de tema, pues me voy a apurar, voy a aprovechar, voy a aspirar los pisos. Mi sala está bien, bien sucia porque estuvimos visita, mis amores, y pues ustedes saben, cuando uno tiene visita, por más que uno intenta que la, pues sí, cuidar la casa, ¿verdad? Que los niños no traigan bebidas ni comidas a la sala ni eso. Miren, tengo un desastre. No se mira, mis amores. No se mira. Esto es de ayer, no de la visita. Pero mi mesa de vidrio tiene un montón de marcas de deditos, de cosas. Hay un desastre, mis amores. Hay hasta un spray allá y no sé por qué. Oh, ya sé por qué. Mi esposo ha de haber limpiado unas manchas que estaban ahí en la alfombra. Mi Danito se lleva a veces su jugo de naranja y no nos damos cuenta. Y tiró un poquito de jugo de naranja. Voy a apurarme, mis amores. Miren, mi esposo jamás le pasa eso. Pero bueno, se quedaron dormidos todos, mis amores, absolutamente todos. Karen, todos. Y en la mañana que yo le hablé, aquí seguía mi esposo, ya eran las 8:20. Dice que como no pone alarma, porque no es algo que le suceda, ahora yo me voy a encargar de poner una alarma y de ponérsela a mi esposo para que no suceda, porque entre que no, nunca sucede, no quiere decir que nunca va a suceder. Y pues ya me dice, mi amor, discúlpame que no lavé los trastes, dice, pero ya se me hacía bien, se me hizo tarde, dice. A mí la que me despertó fue Valeria. Me dijo, papi, ya me fui, pero creo que te quedaste dormido. Yo también me quedé dormida. En fin, mis amores, miren, este es el que les digo que rompió el Mickey. Miren. No se sabe si fue Mickey o Bella. Voy a abrir esas cajas, mis amores. Compré una base como esta, bien bonita. Ya me debió llegar porque necesito una ya en el comedor. Pero bueno, me voy a poner a aspirar el piso para después ponerme a trapearlo antes de que lleguen los niños y hacerles de comer. Bien portaditos ellos, como debe de ser. Les
les mostré cómo están ellos ahí. De que quieren ser buenos chamacos, buenos perrunos, son buenos perrunos ellos. Siempre que trapeo, los voy cambiando de cuarto, o sea, de la sala, los voy moviendo hasta que el piso esté completamente seco. Esta puerta, mis amores, es imposible casi mantenerla limpia, porque aquí pones medio sus patitas, se asoma el ya saben quién, porque si digo su nombre, va a venir aquí. Si digo, miren, si digo el mico, tal vez venga ese mico. Tal vez ese, pero no vino, miren. Pero si esta puerta la tengo que estar manteniendo, limpiándola todos los días o cada tercer día. Uno sí, uno no. Mírenlo, ya venía. Ay, ese mico loco. Eche mico, se emociona el miquito. Eche mico. Se emociona mi mico, Gloria. Miren, ahí viene. Eche mico. Ay, mi amor, es que todavía está mojadito el piso. Bueno, aquí se puede, pero allá no. Mi sala, mis amores. Las dos salas, bueno, el recibidor, pero pues es sala, no es recibidor. Las voy a limpiar, yo creo. No me gusta decir mi recibidor, mi sala. ¿Saben por qué? Porque, bueno, yo sé que ni el caso, ¿verdad? Pero cuando yo estaba chiquita, ya llegó mi esposo. ¡Ni se te ocurra, Miki! Ya llegó mi esposo ahorita que les iba a contar algo de mi niñez. Pero no me gusta referirme a eso. ¡Oye, no! Todavía no está seco allá. Allá siéntense. Ven, Miki. Cámamela. Cámamela. Acá. Cámara, Mico. ¡Mico! 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 Acá. Stay there. Estate ahí. Hoy. Ahí que está mojado el piso, por favor. No manches. Sí. ¡Miki! ¡Aquí! ¡Miki! ¡Miki! ¡Come on! ¡Come on! ¡Acá! Ahí. Pero está mojado. Compré a tu mamón, ayúdame. Sí, mamón. Acá, Belita. Belita, que me rompieron mi dedo, mira. Por andar corriendo. Toma, Bela. Aquí, sí, quédate. Stay there. Ahí. Stay. Tú también. Stay. Stay, Miki. Stay. Okay. Stay. Stay. Stay here. Sit. Eso. Thank you. Stop. Stay there. Stay there. Ya. Ahí quietecito. Eso. ¿Bien que entienden? Ahí quédate. Quédate ahí. Quédate ahí. Stay there. Ahí, quietecito. Bueno, mis amores, como vieron, ya llegó mi esposo. Yo apenas y terminé a tiempo. Y eso es lo que quería. Terminar, porque después si no, él se hubiera tenido que esperar afuera. Pues nada más le dan una hora. Hora, hora y media para comer. ¿Quieres salir, Chofi? Y yo, stay there, Belita. Stay ahí, miquito. Si quieres, salgo en el que está allá, papá, de vidrio. En ese, mi amor. Voy a ayudar a mi esposo, mis amores. Vente, Chofi. Come. Go, Chofita. Ay, llevé el aspirador y no aspiré ese tapetito. Go, Chofi, come on. Come on, mami. Come on. Les digo que últimamente... Come on, mami. ¿No quieres salir? Come on. Come on. Come on. A veces cuando sí nos acordamos, la sacamos por atrás, porque yo he leído muchos de sus comentarios y pues tienen razón. Ahorita va a lavar los trastes, mamá. Tienen razón porque pues a veces pasan perros grandes... Muchas veces sí los traen con su cinturón, otras veces no. Y pues ¿para qué buscarle cuatro? ¿Cómo dicen? ¿Cuatro pies al gato? No, cinco pies al gato cuando tiene cuatro. O tres mangas al chaleco cuando tiene dos. Ahí que, bien obedientes, miren. Ahí está ya bien sentadita, esperando que ya le diga. Y aquí, miren, ahí acostadito. Sí obedecen, pero solamente que ellos, siempre que va a entrar alguien... Se alocan, se emocionan, ¿verdad, Belita? ¿Verdad, mami? Mire. Ahí quédate. No me tires mi cojín, niña. Ven, miquito. Ahí está ok, Belita, es ok. Es ok, Belita.
It's okay. Miren, aquí está mi velita. Ahí quédese, ahí quédese. Ahí los dos. Pues ya se secó, ya nomás voy a guardar las cosas porque si no luego Dani va a querer agarrarlas y también se ve feo ahí. Ahora te voy a abrir esas cajas porque ya quiero sacar mis flores. Unas flores que pedí de otoño. Estas son para la cocina, pero allá para la sala. Nunca les hice el tour de otoño. Ni siquiera saqué todas las cosas de otoño, pero ya las voy a sacar al ratito porque si no, mi esposo dice, me hiciste sacar semejante cajota bien pesada y ni siquiera la ha sacado todas las cosas. Bueno, voy a apurarme. Hoy es lunes flojo para cocinar, mis amores. Hoy vamos a comer este atún. Mi amor, a Dani hácelo aparte. Se me olvidó decirte, ese es de Dani. Okay. Sí, papi. En el chiquito, mi cielo, para que también se lleve para mañana. Es que Dani, mis amores, ya ve que está a dieta. Puede comer atún. Se supone que, entre comillas, no en lata. Pero no sé si ese tenga gluten. A veces, aunque las cosas sean en lata, algunas cosas no tienen gluten. Nunca he leído. Pero sé que puede comer atún. Miren, estos ya se pasaron. Lo bueno que el piso ya se secó. Lo bueno que atún, obviamente, Dani puede comer. Y con la mayonesa, con esta mayonesa, déjense las muestro. Saluda, mi amor. Es que no sabía que estaba grabando cuando llegó. Si no, van a decir, ay, ni saluda, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pues sí, mis amores, hoy es, digo lunes flojo porque pues no vamos a cocinar. Ya a partir de mañana empezamos a cocinar. Pero ahorita por lo mientras vamos a comer atún. Les iba a enseñar la mayonesa de Dani. Mire, esta es la mayonesa con la que preparamos el atún de Daniel. A él le encanta el atún. Ya pues a mí casi no me... Sí me gusta, pero me gusta más esta mayonesa. ¿Qué? McCormick. Pues bueno, ahora sí me voy a poner las pilas y no va a llegar mi hijo. Y ya llega con mucha hambre. Karen nos mandó un mensaje, ¿verdad, mi amor? Sí. Que se va a quedar un poquito más tarde a la escuela. Sí. ¿Tienes frío? Le bajé al aire para que se seque el piso. Mañana va a ser frío. ¿Mañana? Sí. Lo bueno que ya se va a cambiar, se va a hacer cambio de horario, ¿verdad? Sí. Se va a hacer cambio de horario y se va a adelantar, ¿cuánto? Una hora nada más, ¿no? Sí. ¿Adelantar? O sea, el chiste es que vamos a dormir un poquito más, una hora más. ¿Dónde está? Gansgate. ¿Cuál quieres, mamá? Gansgate. Miren, donada. ¿Qué planeta? No le gusta que le diga don Adal. O sea, Adal, mi esposo. Mira, vamos a comernos una donita. Una donota y es lunes y el cuerpo lo sabe. Ya llegó mi Karen, miren. Hola. Vaya, hasta que hoy no va a trabajar esta Karen. Sí, puro trabajar contigo. Porque puro trabajar, salió bien trabajadora esta chamaquita. ¿Por qué? ¿Te sirvo de comer, mami? Showing.